República Dominicana. Nosotros somos Buenos Días RD. Es un placer estar cada mañana frente a sus televisores. Gracias por su sintonía y por su apoyo. Hoy es martes, ya 28 de abril. Buenos días, patrón. Buenos días, Pedro, que está aquí bien cerquita mío. Sí. Yo viendo a la distancia cómo han estado las celebraciones. Pedro, buenos días, María. Buenos días, país. Gracias, patrón. Buenos días, María. Buenos días, República Dominicana. Es un placer, pues, estar aquí para adelantar algunos de los acontecimientos que ocurren aquí en la República Dominicana y en otras partes del mundo. A veces no nos da mucho tiempo de entrar al mundo, pero lo que damos en este pequeñito mundo, que es un mundo tan complicado, este terruño nuestro que nos copa todo el tiempo. Pero aquí estamos. Buenos días para todos. Señora, usted sabe que luego de que sucediera el tema de las acciones acometidas por ciudadanos en Puerto Plata, el ministro Montalvo habló, repudió el hecho y advirtió que vendrían medidas en contra de esta acción que se llevó a cabo gracias al peregrino, que yo no lo he vuelto a ver. ¿Dónde estará ese peregrino, señores? Ayer fue testado y salió positivo. Es cierto, ya está confirmado. Bueno, eso es lo que tengo de conocimiento desde ayer en la tarde. Yo ruego a Dios que no sea así. Pero parece que fue un test rápido. Si es una prueba rápida, hay que hacerle un PCR, pero roguémosle a Dios que no sea así. De todos modos, el día de ayer, pues ya estas medidas fueron anunciadas por el ministro. Ojalá y que sea así, María. Ay, no, Ángel. Por el ministro, porque además, si es así, junto con él, todos los irresponsables, porque así es que hay que llamarle a los que estuvieron ahí, o ignorantes tal vez, o atrevidos, a los que salieron a acompañarle y ante esa aglomeración de personas, pues corren el mismo riesgo. El día de ayer, pues el ministro Gustavo Montalvo, ministro de la Presidencia y coordinador, ¿verdad?, de esta comisión de alto nivel contra el COVID-19, pues anunció que Puerto Plata será aislado, podríamos decir, por 7 días. Sanitariamente. Exactamente. Yo hubiese preferido, sí, pero nadie entra ni sale, a menos que sean cuestiones obligatorias, camiones de vamos a decir, alimentos, combustible. Y eso es lo que debió hacerse. Yo recuerdo que... Tengo entendido que el ministro está en Puerto Plata desde ayer. Exacto. De salud. Una localidad de El Salvador, pues rompió el toque de queda y de inmediato, pues Nayib Bukele cerró esa localidad. Nadie entra, nadie sale. Lo que decía, que me hubiese gustado que hubiesen sido por unos días más, quizás 15 días, que es el tiempo, ¿verdad?, prudente para detectar si una persona pudo ser contagiada o no, pero al parecer las autoridades creen que con 7 días es suficiente con las acciones que van a tomar de revisión y prevención de quienes pudieron estar o no contagiados. Ayer todavía las autoridades municipales pues se negaban a asumir responsabilidades, y yo creo que si el alcalde hubiese sido un poquito más responsable, hubiese quedado mejor, porque él es la máxima autoridad en esa provincia. Y explicaba a Montalvo porque quisieron decir, pero ahí estaba la policía, ahí estaban los bomberos, ahí estaba el 911, pero no se aclaró, como aclaró el ministro Montalvo ayer, que esos vehículos, tanto del 911 como de los bomberos, por un acuerdo fueron asignados a cada una de esas alcaldías y estaban bajo la orden de la alcaldía de Puerto Plata. Entonces yo creo que necesitamos municipios o necesitamos alcaldes un poquito más responsables, que sean merecedores de ese voto que los llevó a ocupar hoy una alcaldía. Mira, Pedro, discúlpame, porque señora Costa, una persona puede llegar y ver el peregrino y caerle atrás, 2, 3, 4, atrás 100, pero cientos de personas, todas esas personas llegaron ahí porque alguien le dijo.
porque alguien los organizó, porque alguien los convocó, tampoco vamos ahí, a... Ahí había 500 o 600 personas. Pero Dios sí. mío. No, y Ángel y yo que participamos de la actividad política sabemos lo difícil que es convocar esta gente a un año. Eso es que gasta mucho dinero, no, mucho y trabajo, tiempo. Mucha coordinación y tiempo, reuniones aquí, reuniones allá, eso no es fácil. Y tampoco el peregrino tiene ninguna culpa. El peregrino andaba solo cumpliendo con lo que Dios le mandó, lo que tú ibas a corregir, Pedro. Y tampoco estaba violando los horarios de toque de queda. Pero sí, ese tío que se acumuló, es que es falso lo de lo del coronavirus del solo subió un medio local de allá de Puerto Plata. Sí. Yo tengo la referencia del medio local. Y la periódico local. Sí, más nadie se hizo eco de eso y luego eso fue desmentido. No tiene ningún carácter. Pero ojalá él lo tenga porque hay que aprender en la vida. Miren, el tema se ha convertido en un tema político, el caso de Puerto Plata, en una dimensión que ustedes no tienen idea. Yo a veces me pongo a ver el escenario y digo, ¿es realmente esto una convocatoria de una iglesia? No. Lucía, que la gente que estaba caminando... Están cerradas. Oye, María, cuando tú ves el perfil de una persona que se congrega en una iglesia evangélica protestante pentecostal, no es el perfil de la gente que estaba caminando en esa marcha. Esos motoristas que estaban ahí, que ahí había más de 50 motores. Hay que darle 500 pesos. Hay que darle lo de ellos. Más de 50, no, ahí había más de 100 motores. Ahí había más de 100 motores. Esa gente, si va sin paga a un evento como ese, es porque quiere ver al alcalde para que me dé un nombramiento. Y quiero dejarme ver porque el alcalde está convocando, porque yo estoy haciendo, y porque eso no tiene otra explicación. Lo que yo lamento es que no apareciera el gobernador de Puerto Plata en todo este ejercicio. Ya se llevaron al coronel de Puerto Plata y entonces, por encima del coronel de Puerto Plata, el gobernador debía conocer de ese evento, porque este hombre salió de Villa Altagracia. Pasó por Bonao. Yo tengo las imágenes, me envió ayer una amiga de Bonao. Yo quiero que ustedes vean las imágenes. Nadie le hizo caso en Bonao a este hombre cuando pasó por Bonao. Ni en Santiago. Por La Vega, sin pena ni gloria. Cuando iba a pasar por Santiago, quería entrar a la ciudad y le dijeron, no, usted se va por la circunvalación. Siga su camino para allá. Y se fue por la circunvalación, nadie se enteró de que este hombre iba pasando. Pasó hasta por Navarrete pasó y pasó inadvertido. Ahora, desde Inver se notó que había un movimiento de respaldo a esta actividad. Entonces, ¿cómo es posible que la autoridad provincial no reaccionara? ¿Dónde estaba el gobernador y los organismos de investigación en Puerto Plata, la inteligencia en Puerto Plata? Sí. Que esto pasó y los agarró a ellos desprevenidos. Para mí ese es un tema que debían revisar. Pero señora Costa, mientras iba llegando personas, si la autoridad hubiese tenido, hubiese querido que no se aglomeraran todas estas personas, mientras hubiesen ido llegando, lo hubiesen ido despachando para sus hogares y orientándolo y diciéndole, vamos, que usted no es permitido, estamos en estado de emergencia y no es permitido la aglomeración de personas. Váyase para su casa. Y no hubiesen permitido que todas esas personas llegaran ahí. O sea, poco a poco, mientras iba llegando, lo hubiesen podido despachar, pero no. Dejaron que se aglomeraran ciento y pico de personas. Y había mucha gente. Claro. Gente. Ana Celia está pidiéndonos una pausa. Vamos a respetarle su tiempo. Yo voy a abundar algo de esto brevemente cuando retornemos de la pausa, Patrón María. Nos vemos en breve.